Imprensa argentina não consegue esconder dor de cotovelo com Memphis Depay no Corinthians e no Campeonato Brasileiro. Vamos ver? Gerada dor de cotovelo. Vamos conferir. Gran Pablo Sáhar, el gran. ¿Qué perdiste, Roberto? ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Qué haces? Me acordé de algo que. Marico, me acordé de algo que hacía. Estoy viendo un equipo que. ¿De qué te acordaste, Roberto? ¿De un equipo que ¿Un equipo ayer? Sí. Todo el partido no vi. Ráfagas. Lo que estaban en. Mirando el partido también. Jugadores nuevos. ¿De qué hablas, tío? Un enigmático total, ¿eh? Pero para ayer no hubo mucho fútbol. Ayer jugó a Lem, creo, en la C. No, no, no es de la Argentina. Copa Brasil, ¿viste Copa Brasil, Robertito? Vi Copa Brasil. ¿Qué viste, Corinto? ¿Viste Copa Brasil? Vi Copa Brasil. ¿Qué viste? Y a Flamengo. Ah, Flamengo. Flamengo Bahía. ¿De Benito? Muy bien, Flamengo. Ah, muy bien. No, no, como hiciste así con. En el banco, con la mano, en el banco Alcaraz, el técnico Tite. Y disculpame una cosa que te lo pregunto y esto te lo pregunto con todo respeto. Sí. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? O sea, sí, porque se acordó de Sáhar y quiere jugar con Flamengo. Él quiere que. Esa lo quiere pasar por arriba, quiere que lo pase por la revancha de 2019. Tiene que pasar a Colo-Colo. Muy respetuosa. Es muy respetuosa, pero yo necesito sinceridad. Hoy yo te doy una lapicera y vos podés firmar. Podés elegir una cosa. Sí, Boca campeón de Copa Argentina y de Liga Profesional. O River no gana la Copa Libertadores. ¿Qué firmás? Flamengo. ¿Qué lo dudó, eh? Eso probó, pero no tiene. Se no. Puso la del Mengao. No, se empoló la de Gabigol de 2019, ¿no? Aprovechando lo que dice Roberto, ponen un brasileño. Yo les avisé. Ponle un gaitano o algo. Yo les avisé que cuando llegue la mitad del año, cuando cruzamos el Ecuador del año, y ya se abre el mercado, los equipos brasileños ponen lo que tienen que poner y arman enormes planteles y son candidatos. A nosotros, bueno, sí, a nosotros nos encandila eso, la rutilancia. A Memphis Depay trajo. Claro, pero después se van, bueno, sin pena ni gloria, ¿no? River Andrés trajo Pereira vino, a ese nivel. Con Pesela y Acuña trajo ese nivel de un Flamengo. Flamengo trajo a Alexandro, a Carlos Alcaraz y a Gonzalo Plata. Alcaraz trajo a Pesela y Acuña. Alcaraz se hizo River, trajo, ya River se trajo a tono del mercado, claro, brasileño. En cuanto a la, ¿no?, jerarquía, sí. Sí, sí, trajo. A la gusta más Depay no puede competir. Acuña. Para vos, Fernando. Mirá, dale. Justo la semana. Imagínate. El autor de esta canción. Imagínate. El Zundado. Para recordarlo. Claro, además, ¿a vos te parece que Depay es el nivel? Yo te estoy preguntando a vos. Depay no puede sacar el tipo que sabe de Brasil. Yo creo, yo creo que Memphis Depay está un escaloncito un poquito. No, no sé, al nivel de PC. Lo de los últimos 10 partidos de Depay, ¿los viste alguno? Sí, pues, yo no creo que sea Memphis Depay, además de un marco extraordinario. Es un jugador que lo siguen convocando a la selección, a su selección. A la multicampeona de Países Bajos. El tipo, vos llegás a la sala, llegás al control migratorio, te agarra el pasaporte bonchante, se baja los lentes así, te mira y te dice, Depay, ah, usted ya. Pero tiene razón. No, que iba a tener razón. Pero que iba a tener razón, dejalo entrar y que juegue un rato. Pero el Cholo Simeone le dio a Sorloth. Antes que era Depay. A Sorloth. A Sorloth. Era el segundo goleador de la Liga Española. Está bien, pero prefirió a Sorloth antes que Depay. No, si Depay es tan bueno, ¿por qué no está en España? Pero vos, no, pero vos que te pensás que en el Barcelona, que el Atlético Madrid, compran cualquier verdura. Sí. No, no. Sí, no, no. Absolutamente. No, no. Mirá, no, soy un no. No, y no. Mirá, cualquier verdura. Atlético Madrid compró a Chaglar Soyuncu, que duró 6 meses. Manuel, ¿qué estás diciendo, Manuel? No, le estoy contestando a su opinión con datos. 6 meses duró el turco. Ya se fue. Bueno, compró a Moussa Dembélé, que se desmayó el primer entrenamiento y a los 4 meses se fue. ¿Vuelve a insistir? Compra cualquier verdura, sí, no, como no. Boca, como River. No, no compra. Por supuesto que sí. No, generalmente esos equipos. Generalmente, pero compra verdura. Bueno. Compra un montón de verdura. Ahora vos, Memphis Depay, es una verdura. Sí, absoluta. No te voy a apostar media luna porque yo tengo una puntería que justo apuesta a la que mueve. Ya está todo el cotovelo mismo, ¿verdad? Es una verdura. Sí, es una berenjena. Ya que estamos con el tema alimenticio y enseguida volvemos al fútbol. Memphis Depay. O Memphis, como bien dijimos Memphis. Con Quique Pellenberg, porque él quiere llamarse Memphis. Estilo goles y revolución. Para Ramón Díaz. ¿Vos sabés cuánto va a ganar por año? ¿Cuánto? 7 millones de dólares. Ah, un vuelto. ¿Te alcanza? Me sobra, con parece. Con un anito. ¿Vos, Quique, ¿sabés cuánto? Un anito. ¿Sabés cuánto? ¿Yo? Con un anito de Memphis. 0.1 me conformo. ¿Saben cuánto paga ser campeón de la Copa Brasil? Donde sí, origen sí, de las semifinales. Más que la Champions. Casi 45 millones de dólares. Claro. Entonces, claro, es una suma. Si la que decir, pucha. Ahora, lo que paga la Copa de Brasil, ahora creo que la Copa Libertadores igualó un poquitito, pero sí, hace 2 años la Copa de Brasil pagaba más que ser campeón de la Libertadores para los equipos de Brasil. La presentación es entre un rockstar y un jugador de la NBA. Es LeBron James. Parece un jugador de la NBA. Se parece a Allen Iverson. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Memphis Depay, estilo, gol de revolución para Ramón. Ramón es el entrenador Ramón Díaz, si alguno lo sabía. Tiene que jugar, ¿eh? Tiene que jugar. Sí, pero contrato por 3 años, o sea, mira quedarse. Puede jugar, ¿eh? Y bueno, yo creo que el fútbol brasileño no te da tanto. Te da más licencias de lo que te da el fútbol argentino. Me parece.
Puede ser, se ¿no? Puede y sí, yo creo que sí. Creo que les cuesta menos a los europeos la adaptación a Brasil que al fútbol argentino. Es una sensación. Ojalá sí, que le vaya bárbaro, ¿no? Pero la presentación es... Para la felicidad de Ramao. Sencillamente espectacular. Un poco ambulosa para mi gusto, pero sí, bueno. El Corinthians, que está peleando la permanencia en el Brasileirão, uno entiende que no va a tener problemas. Mirá la salida. Mirá la salida aquí, que así te damos respiro. Así tomamos un poco de agua o un poco de mate. Mirá, no quiere salir. La verdad es que ha llegado como un rockstar. Terrible, pero y está pero bien. Merecido, ¿no? Luciana, tengo una pregunta. Por con una carrera. Si alguien te dice, te invito a cenar. Y cuando llega el momento que te va a buscar a tu domicilio, aparece con este saco. Y depende de dónde vaya, ¿viste? La bancás con este si saco. Vas a la taberna de Roberto, no, es polémico. Pero... Forma parte de un poco de su performance, me parece. De llegar como un jugador de alta gama, porque lo es, de hecho. Mirá, con una carrera envidiable. La personalidad muy importante. Y me parece que es una de las grandes bombas de este mercado de pases. Bueno, lo vimos, vimos parte de su presentación, de su llegada, de la espectacularidad que presentaron al futbolista holandés como nuevo jugador de Corinthians. Ser un equipo que estaba peleando, a pesar de estar bien en las copas, en el plano del Brasileirão, peleando los puestos del descenso. Bueno, llegó Ramón, llegó la nueva motivación y llegaron los resultados. La Copa Sudamericana, pará, Juaco, más difícil de la historia, porque eso me lo aprendí de memoria, con el bajito, la más difícil de la historia y más con Memphis Depay ahora. No, a ver, creo que se va a acoplar bien. Hay que ver cómo se adapta también un poco al fútbol brasileño y demás. Es una incorporación y la verdad que inesperada, si me dejás decir esa palabra, porque nunca me hubiese imaginado quizás a Depay en el Corinthians. Bueno, llega un club que quizás comenzó a ser mucho más competitivo desde la llegada, como decís vos, de Ramón. Creo que encontraron esos resultados que necesitaban y bueno, ahora se pueden llegar a poner como uno de los grandes candidatos. Veremos cómo le va en la tan difícil sudamericana, pero bueno, es un jugador que creo que va a ser el distinto en la cancha. Sí, no, un Memphis que igual lo recibieron como si sería Pelé, ¿no? Un helicóptero para que llegue al estadio. De hecho, él se hizo trenzas y las trenzas formaban ahí el ancla de Corinthians. Bueno, toda una especie de relación que generó una gran fiebre. De hecho, va a usar el número 94. Se puso el 94 porque, bueno, él nació justamente en 1994. Y a tener en cuenta el rico salario que va a cobrar, ¿eh? No es un tema menor porque va a cobrar 6 millones por temporada. Iba a ser un contrato por 2 años, por lo cual podría ser fundar 12 millones sin contar los posibles bonus en caso de conseguir... Bueno, el brasileño la tiene complicada, pero en conseguir esta copa... o conseguir justamente los torneos Conmebol, podría cobrar un bonus extra, así que buena plata también la de Memphis, que se funda allá. No es que viene gratis, no es que viene por amor a la camiseta, como quieren decir en Brasil, pero tengamos en cuenta que en el torneo brasilero, no sé si le hizo ruido algo de River, pero empezaron a llamar más nombres. Había sonado Sergio Ramos también, que está libre, se está entrando por su cuenta a sus 37 años, y en las últimas horas llegó el nombre de Keylor Navas, arquerazo para mí, lamentablemente menospreciado en el Real Madrid, dejó su lugar para que llegue Courtois, en el Paris Saint-Germain prácticamente no lo tuvieron en cuenta, en la Premier League estuvo más que nada en clubes que pelean el descenso. Bueno, finalmente el Tico sigue sin equipo, está libre y apareció en órbita. Yo no lo puedo creer, Juaco. Van a jugar Fortaleza, que está entre los tres primeros de Brasileirão, contra Corinthians, que tiene a Depay, a Ángel Romero, a Rodrigo Garro, contrató a André Carrillo, quiere cerrar a Sergio Ramos. Bueno, no sé, haremos lo posible con el Ordi Barrios, que fue el mercado de pase de Racing, y más Vieto, que se va a sumar el mes que viene. Pero bueno, más allá de cualquier chiste, realmente esta sudamericana, a partir de los fichajes también que hubo en este receso invernal, se ha vuelto recontra competitiva y veremos qué pueda ocurrir, ¿no? As I said, I think, you know, it's the Mecca of football, you know, it's where the joga bonito, the Recordar la frase de Tevez, ¿se acuerdan? Sobre Isabela, no tiene Sky, no puede ver los partidos de fútbol últimamente. Claro, parece lejos el juego bonito. Parece lejos el juego bonito a juzgar por la selección, pero Brasil siempre es su doble cara, ¿no? Los problemas que puede llegar a tener, en este caso en el seleccionado, y después las inversiones impresionantes. A ver, ¿no tiene que ver con esto? Ayer lo charlábamos un poquito con Gustavo. Este efecto de figuras internacionales, ampulosas, pasado europeo, Barcelona y demás, no tiene que ver con... Tapan. Con la poca prioridad que le dan a la gestación y al valor del futbolista brasileño. Puede ser, sí. Es verdad que también ellos se van muy jóvenes, ¿no? Sí, también. Con lo grande que es el país, obvio, van a tener siempre un suelo fértil para seguir generando talentos. Pero Corinthians contrata a este jugador que hace 3 años nomás. Uh-huh. Fue uno de los que parecía que podía llegar a reemplazar a Messi. Al final su paso en Barcelona fue discreto. Uh-huh. Un futbolista de gran actualidad. De eso que eligen un lugar en la cancha y no se mueven demasiado, ¿no? Con algunos buenos ratos en la selección, en Qatar y demás. Pero Corinthians, cuando asumió Ramón Díaz, estaba complicado el descenso. Todavía está entre las posiciones del descenso. Uh-huh. En un Brasileirão increíble, porque Fluminense, el campeón de la Copa Libertadores, es el quinto empezando abajo, es decir, el primero que se estaría salvando. Sí. Gremio es el segundo. Y aún así, Corinthians, que hoy se estaría yendo, está a 4 puntos de la clasificación a la Sudamericana, ¿no? Al ser menos equipos y tener tantas plazas para copas internacionales. Bueno, esto es lo que se puede generar con
con un futbolista de relieve. El efecto que provoca, ¿eh? Uno de los clubes más populares de Brasil, llenó el Arena Corinthians. Sí, una contratación que tiene inversores, ¿no? Sí. Y que justo en esta época de fútbol argentino seguramente la misma que de Muñahín. Se lo utiliza. Porque el presidente de San Lorenzo dijo que reconoció Muñahín, claro, va a hacer cargo del contrato de Muñahín. Sí, sí, sí. Es muy fácil de Libertadores sul-americanos, você para para ver um programa. Cara, assim, nossa, olha quem eles trouxeram agora. Não precisa viajar, viu? Tem canal no YouTube. Você dá uma procurada no canal no YouTube. Depois do nosso programa, por favor, tá? Mas depois dá uma procurada. Tem canais que ficam aqui no Brasil, eles ficam selecionando trechos do FC da Argentina, do F90 da Argentina, do Chile, sei lá o quê. Os caras falam, como é que a gente vai competir com isso? Os caras falam mais ou menos assim, pô, acabou, sabe? Acabou a competitividade agora. Como é que um time argentino vai conseguir competir com... E como vocês viram aqui, né, o Biro Bertozzi deram dicas. Se você quiser saber de tudo que falam do futebol... É, rapaziada, os argentinos estão com dor de cotovelo mesmo, velho. Estão com dor de cotovelo mesmo, Memphis Depay. Tudo bem aí que o Corinthians perdeu, né? Deu uma... Jogaram água no chope do Coringão, né? Mas eu acredito que quando ele estrear, velho, vai vir só vitória. Vai ter aí o clássico contra São Paulo, o clássico contra o Palmeiras. Vamos ver o que essa contratação pode fazer aí em prol do Corinthians, certo? E é nóis, deixa o likezão aí.